Hola, princesa. ¿Qué pasa? Hola. Estamos aquí dándonos un bañito. La verdad es que está muy sucia. Como sabéis, pues tiene un poquito de diarrea crónica. Está muy delgadita y el pelo le sale como caspa. Entonces, hay que estar aseada, hay que estar guapa, que está bien guapa. Y nada, y contaros que últimamente la gente nos dice que la ve mejor. Y la verdad que nos hemos venido arriba. Yo no sé qué pensar, pero como la gente lo dice, pues yo la veo más guapa que nunca. Le he puesto aquí un poco de comidita porque no le gusta mucho el agua. Y ahora, pues, lo que hay que hacer es frotar. ¿Verdad, mi amor? Sí, hay que frotar un poquito. Así que la comida, pues ella está entretenida. Esto sí que le gusta. Lo que no le gusta es el agua directamente. Se mancha mucho de papilla también. Y la verdad que yo lo que sí que he notado, no sé, ya nos contaréis en el vídeo si la veis mejor, si la veis de ánimo sobre todo, más gorda no lo sé. Lo que sí que he notado que antes tenía peor humor. Ahora está de súper buen humor todo el rato. Nos llama, nos busca, súper, súper, súper cariñosa. ¿No? ¿No te da la impresión a ti también? Sí, y bueno, ahí podéis ver pues uno de sus problemas con la comida, que se le cae todo de la boca. Así como todo el día súper contenta, súper contenta, está todo el día llamándonos, todo el día buscando, siguiéndonos, que le hagamos caso. Vamos, nada que ver con la yeguita que llegó. Y ayer estuvo Patri y aprovechamos también, le hicimos placas, le hizo como placas de abdomen, que tenía que estudiarlas bien. Lo que sí que se le veía así a simple vista es que tiene bastante arena el digestivo, que seguramente ya trajo pues de pues una mezcla entre sus malos dientes, que ya lo arreglamos y todo. Y tiene que estar ahora pues un mes con un producto que le ayuda a tirar toda la arena y todas las piedras. Me voy a ir al otro lado. Hola, cariño. Hola, 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 hola. Aquí tienes menos agua. Ay, qué guapa. Ay, qué guapa. Ay, qué yeguita más guapa. Súper guapa. Y antes, por ejemplo, esto. ¿Tú te acuerdas que le molestaba mogollón que le tocáramos la cadera? La verdad que se la ve mucho más cómoda. Enseguida va a empezar a llover, así que lo mismo es el último gallo.